Hemos visto en distintos medios de comunicación al concejal Alexis Azuaje decir de manera reiterada que qué pasa si se le quema la casa al alcalde o a los concejales o le secuestran los hijos de del alcalde o de los concejales. Déjeme decirle, mi estimado amigo, nosotros no hemos propiciado la violencia. Nosotros estamos haciendo uso a un derecho que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa que Hugo Chávez llamó la bicha. Esa que ustedes decían que era la mejor Constitución del mundo. Y que ahora Nicolás Maduro la ha violado tanto que quiere amoldar el traje a la medida. Según Peña, la crisis en la que se ha sumergido Venezuela con la creciente escasez de alimentos y medicinas ha generado el rechazo en las políticas del gobierno, en el más del 80% de los venezolanos que piden elecciones. Ah, pero en este municipio vemos a un concejal y a unos dirigentes pertenecientes al Partido Socialista que ha hundido a Venezuela ser reiterativos ante la amenaza, el asedio contra nosotros, que nos van a quemar la casa, que van a quemar los carros, que van a quemar la alcaldía, que van a quemar el Consejo Municipal, y lo han dicho en distintos medios de comunicación, que nos van a meter presos. Por mi parte, déjenme decirles, si me quitan la vida ustedes, si me meten preso, eso no va a detener la rabia que el pueblo tiene en este municipio. Eso no lo van a lograr, aunque a mí me quitaran del medio. No lo van a lograr, porque es un pueblo que está exigiendo su derecho a la salud, exigiendo su derecho a la seguridad, exigiendo su derecho a la alimentación, exigiendo muchos derechos que este gobierno ha violado. Entonces uno escucha a este concejal Alexis Azuaje decir públicamente semejante barbaridad de que qué pasa si se le quemara la casa al alcalde o a los concejales o le secuestran a sus hijos. Ustedes también tienen hijos. Y nosotros jamás apostaríamos por que se viole la integridad de sus familiares, de su mamá, a quien le tengo mucho afecto y cariño. Para finalizar, Peña denunció la represión de la Guardia Nacional Bolivariana hacia los habitantes del sector La Paez. A su juicio, estos actos de vandalismo, como los ataques a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, son respaldados por personas afectas al gobierno. Yesenia Cárdenas, Noticias B.